María Teresa Gutiérrez de Magrego, geógrafa, que en la década de los 60 demostró que a través de mapas se podía plasmar el desarrollo y distribución de la población en nuestro país. Pensar desde entonces en dar impulso para descentralizar otras y desarrollar otras partes del país, como eran las costas, como era el norte. Es la primera mujer latinoamericana en ocupar una vicepresidencia de la Unión Geográfica Internacional durante dos periodos consecutivos. Ha recibido el Honorary Corresponding Member de la Royal Geographical Society de Londres y el Member d'Honneur de la Société de Géographie de París. Uno piensa siempre, si tiene optimismo, que algún día va a haber alguien que va a ser capaz de reconocer lo que existe en la universidad y en ese momento el país se va a ir hacia arriba. María Teresa Gutiérrez de Magrego, una mexicana con iniciativa.